buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Es jueves, y vaya que este mes de enero se nos está yendo entre los dedos. Desde la ventana ya está abierta para todos ustedes que quieran hacer comentarios o darnos ahí alguna situación en particular. Ya los mensajes aquí los estoy recibiendo con muchísimo gusto. Y Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, pues ya nos acompaña aquí abriendo su portal desde la ventana. Arnoldo, buenas tardes. Contento de que sea jueves de ventana. Sí, fíjate. Buenas que tardes, sí. Chuy. No, y sobre todo que ya se vino un clima diferente. No sé si sea bueno o malo, pero ya tuvimos frillito sabroso. Ya pasó el frillito. No, ya tuvimos. Ya empezó, sacamos cobijas, sacamos abrigos. Se empieza a calentar el clima. ¿Pero cuál clima? ¿Cuál clima? Los dos. El clima de la naturaleza y el clima político. El político se está calentando más rápido. Más sabroso. Más rápido. Exacto. Rápido. Oye, pero te fijaste que todo. Oye, qué enredo ahí con lo de Manzanillo. Eso no me gustó. Te soy honesto, ¿eh? ¿Sí? El borlote que se armó con la presidenta Griselda Martínez y que definitivamente, pues, no sé, no estábamos acostumbrados a ese tipo de borlotes a esos niveles, y sobre todo con un personaje que con la autoridad que tiene como presidenta municipal se haya atrevido a decir pues declaraciones tan temerarias y tan aventadas a la ahí se va, porque en ningún momento se presentaron pruebas o demás para, prueba y nada. Pues en fin, pero afortunadamente, pero fíjate que no fue borlote, yo diría que fue un pleito sin respuesta, o sea, una persona que quiso decide, hacer daño. Exactamente, decide de manera temeraria hacer denuncias sin ninguna prueba, y como, pues yo entiendo que con el objeto de tratar de buscar hacer daño y buscar lograr sus objetivos personales. Las cosas no resultaron, nadie le respondió, nadie le contestó en ese momento, no se quiso hacer el relajo más grande. Yo veo que por la temeridad de los señalamientos, desde luego que están a salvo los derechos de todos los señalados, como para poder proceder de conformidad con el derecho. Pues creo que hubo uno, ¿no? Uno que por ahí sí ya interpuso una demanda penal y Rubén, todo. Lo Rubén, porque sí Adamo, le molestó. Sí, él anunció que interpondría una denuncia por los señalamientos calumniosos que de su persona se hacen, así lo dice. Mira, déjalo en los señalamientos, ya lo de calumnioso ya sería un asunto. Él dice, así lo dice. Ah, lo dijo él. Entonces calumnioso. Yo no digo. Sí, porque al rato dice que tú dijiste. Así es. Entonces, yo soy señalado ahí, soy mencionado. Sí, no, sí. No por mi nombre, pero sí diciendo la gobernadora Indira y su padre, o su papá. Y entonces están mis derechos a salvo. ¿Sí? El señalamiento es malo. Y bueno, en su momento yo también veré lo que debe hacerse, pero con tranquilidad, sin buscar venganza, sino simplemente buscar que quede perfectamente claro. Si a mí alguien me calumnia, o sea, quien acusa está obligado a probar. Sí. Y si no, el chirrón se devuelve. Entonces, en ese sentido, yo digo que ya es tiempo de que haya un hasta aquí a acciones. No me referiré específico o solamente a esa persona, sino a cualquiera. Claro. No decíamos la vez pasada que valdría la pena ensayar algo para buscar con todos los actores políticos a ver si se llega a un ambiente de civilidad para que no haya tanto. Y mira, afortunadamente nadie cayó en la provocación, no, y sí que tuvo consecuencias la compañera de sus dichos sin pruebas, tuvo consecuencias directas, inmediatas de su autoridad y de su partido, que la ponen, yo digo, prácticamente fuera de su partido. Y algo curioso, ella hablaba de que me expulsaron y que me sacaron casi a patadas, pero una situación, el único organismo que puede expulsar es un
un organismo interno de su partido. Jurisdiccional. Pero no, no el dirigente. El dirigente en ningún momento tiene la facultad ni el poder para decir, tú vete ya, vete, tú ya no. Sí puede vetar, por ejemplo, para alguna candidatura, el dirigente, pero no puede expulsar de así per se, de decir que quedan cancelados. Estás expulsado. Y lo aclaró también el propio dirigente, diciendo, yo no tengo esa capacidad, esa facultad, no es cierto que yo lo expulse. Ciertamente hay denuncias ante la Comisión de Honor y Justicia contra la compañera, así lo mencionaba Mario, la Comisión de Honor y Justicia en su momento resolverá sobre la situación. Básicamente así es lo que vimos. Hay unas declaraciones que dio ahora en el diario de Colima de parte de Citlali, que son interesantes. Dice que a la compañera, o no sé si ella o el propio Mario, a la compañera no se le citó para correrla. Se le convocó, se le citó en la frecuencia que traían de una primera reunión de trabajo que hicieron con relación que es la huelga de hambre, las cosas, y en seguimiento a eso. Y hay trascendidos en el sentido de que la habían citado para hacerle propuestas muy generosas, ¿sí? Políticamente hablando. Y pues ahora resulta que están allí en eso, eso lo dice Citlali, está en la reunión. Llega la información de esa desafortunadísima y para en mi parte digo y en lo de Indira calumniosa entrevista. Entonces, pues los compas que estaban ahí, Mario, dicen que también estaba Adán Augusto. Oye, pues ¿de qué se trata? ¿Qué estamos hablando? No hay nada que platicar contigo. Pues ¿qué? No eres no eres compañera, eres adversaria, pues está carajo, ¿eh? Embarrando ahí a Claudia y al propio presidente, autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública. Lo más curioso fue pues la insistencia que acá se manejó en los comentarios, que pues no mostró ninguna prueba para decir, Arnoldo está metido porque aquí tengo, miren, vean este papel. ¿Cuánto recibe X cosa o así hace las cosas y demás? Aquí está. Pero nomás desde dicho. Hay modo de acceder a mi cuenta, de pensionado. Yo no lo sé meter, pero ahí podrían comprobar. Recibe que tengo 73 la tarjeta pesos de bienestar, chorrocientos millones de ahí. Es que también hay una cosa muy importante, para mí muy importante, y aquí ya lo he comentado. Habemos quienes, o a quienes, no nos interesan ni el dinero ni los bienes materiales, salvo los que requiramos para vivir con elemental dignidad. Y ni un peso más, ni una cosa más, más bien. Entonces, y eso no lo entienden o no les cabe en la cabeza a los que tienen deseos de ser ricos y luego más ricos y luego inmensamente ricos y luego ser de la lista de Forbes. Esa gente yo digo que es profundamente miserable. Porque está probado que entre más acumulas, más quieres acumular. Sí. Y se te genera una enfermedad, pero terrible. Y no vives. Sí. Es cuando luego decimos nosotros, yo tomo ese dicho que escuché una vez en la calle en Mexicali, que le comentaba una persona a otra. Decía, el dinero es el mejor esclavo, pero es el peor amo. Si tú te conviertes en esclavo del dinero, en esclavo de los bienes materiales, ya caminaste. Eres el peor de los miserables. No dejes que te esclavicen. Eres un pobre rico. Entonces, hay mucha gente que no, pues, dinero, poder. Entonces, y luego de repente hay leones que creen que todos son de su condición. Bueno, ahí está. La parte bonita de todo este asunto, que yo sacaría esa conclusión, es que en Colima, en 3 días. Cualquier mitote, chisme, qué bueno, fíjate, enfados, gritos, sombrerazos. Yo creo que la sociedad del estado de Colima pasa. Actuó de manera muy inteligente en ese asunto. Es vas para abajo. Esto no se vale. Y allí toma fuerza lo que decíamos la semana pasada. Oigan, yo creo que anímicamente, intelectualmente, reflexivamente, los ciudadanos del estado de Colima, sí quisiéramos el de que lo que viene
sea una fiesta este proceso electoral, uh-huh, sí quisiéramos que no hubiera descalificaciones, que todos los partidos que hicieran si tú eres lo suyo, candidato, y yo también, que tú crezcas en tus preferencias a partir de demostrar de lo que eres capaz y lo que propones, uh-huh, no a partir de lo que descalifiques de mi persona para querer subir tú, porque entonces se van los dos. Entonces yo eso me da mucho gusto que haya habido esa reacción por parte de la ciudadanía. Y y por otro lado, pues no nos preocupa en absoluto nada, porque sí, como bueno, por lo pronto no te quitó la senaduría a ti. No, no, y aparte pues yo ni la tenía, ni por la eso, quiero, pues, ni la por busqué, eso, no, entonces, no te quitó nada. No te pueden quitar lo que no tienes. Claro que definitivamente. Sí, entonces da siempre. Pero oye, yo sentí que se apresuró, se adelantó, se violentó lo que estaba en pendientes de decir, no, hasta el 3 de abril vamos a dar a conocer quiénes son los candidatos de Morena, y tuvieron que aventarlos porque pues bueno, ya solamente se las cosas presentaron diferentes. Las resoluciones sobre cuatro alcaldías, no, pues las principales, claro que sí, pero por ejemplo todavía no se sabe ni quiénes serían los candidatos a senadores, y en tu partido sí ya se sabe que no, y también en el tuyo también, no, 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 ahí está Joel Padilla, puedan del PT, ser, pero no se sabe, está Virgilio del Verde allá. No hay ningún anuncio formal. No está Ronaldo Vizcaíno en ninguno. No, y ni me interesa además. O sea, ya pues, están los senadores, ya están armados. Y del PRI, Meli Romero está propuesto. Candidato hubiera querido ser senador, pues lo hubiera buscado y seguramente que le habría ganado. Pues lo que es cierto. ¿Quién sabe? Lo que es cierto y lo constató toda la ciudadanía en el estado de Colima, en algunos estudios de opinión que se hicieron, donde metieron mi nombre, yo siempre salí con una tendencia de voto de más del doble de quien me seguía en segundo lugar, que por cierto era la compañera de Manzanillo. Uh-huh. Entonces yo le ganaba el 2-1. Entonces, y ya los demás seguía para abajo. Entonces no, la verdad es que yo no estaba en esa frecuencia. Yo soy gente de partido, estoy al servicio de la causa. No quiero servirme de la causa, no me interesa, no me hace falta, no lo quiero. Tranquilo. No, y aparte, tranquilo, amigo, hemos aprendido, oye, luchamos muchísimo, acuérdate casi que 50 años de callejero. Van a adelantar 2 bimestres, vas a recibir 12,000 pechereques. Los había recibido en si fuera candidato también. En febrero, no, ahí no eran 12,000 pesos, ahí serían 12 billones. Ah, bueno, no, pero eso sería. Semillones de los grandes, semillones, de Mamey. Semillones de Mamey para la campaña. Fíjense que yo creo que tampoco ya está bueno de ¿cómo se llama? De debería de estar congestionar tanto el ambiente, ya pararle y congestionar a la gente. Ya es ¿por qué no limitamos, por ejemplo, que cada candidato al Senado, por ejemplo, que tenga máximo 2 espectaculares por municipio? Sobre todo de donde anda pretendiendo ser. Sí, o de la jurisdicción donde quiere ser, ¿sí? Solamente máximo 2, ya. O sea, máximo. No me rayones todas las bardas, espérate. No, y entonces yo digo que ya no se debe ocupar tanto dinero. Mira, se fue así como la espuma, creciendo porque hubo mucho tiempo en que se creyó y de alguna suerte se tenía razón de que entre más dinero le metieras, y más asegurabas. En regalías y la fregada y en cooptar gente, bueno, pues aseguraba, ¿sí? Ahí es cuando se aplica aquel dicho famoso, despreciable, pero famoso, de Carlos Jan González, de que un político pobre era un pobre político. Entonces, esto es en aquellos tiempos, si te quieres meter a la política y quieres ganar, dime cuánto que traes. Tener dinero, si no, pues no. Dime no cuánto traes en la bolsa. Porque vas a andar comprando voluntades. Ahora no. Ahora el pueblo toma sus resoluciones y las está tomando hasta donde yo veo muy bien pensadas. Si un morenista actúa mal, ¡pum!, le dan baje. Y qué bueno, sí. Entonces, yo creo que son otros tiempos, y creo que la 4T ha contribuido mucho para ese cambio de mentalidad, particularmente el presidente de lujo que tenemos. Oye, ¿no tuvieron nada que ver ustedes con las decisiones que están dando y viendo de Margarita Moreno? Que ahora ya le están proponiendo, la están invitando del partido Movimiento Ciudadano, el MC, pues para que participe y vaya. Se había dicho pues que Margarita había declinado la presidencia, la candidatura, la reelección, la candidatura a la presidencia municipal, para irse a la candidatura del Senado,
y que en tal caso de, uh-huh. del Partido Revolucionario, del grupo, uh-huh. del bloque, uh-huh. PRI, PAN, PRD. Pero como este, la resolución fue a través de Meli Romero, uh-huh. pues ya ese espacio ya quedó fuera de... Así que ahora, ¿no se lo van a llevar ustedes de casualidad? Pues sí, ya entrados en gastos. Oye, no, pues no estamos a la cacha de nadie. No, la verdad es que nosotros no nos gastamos en trivialidades. Mira, yo no tengo nada personal en contra de la persona de Margarita Moreno. Es más, cuando nos encontramos, nos saludamos con gusto. No, con somos de aquí, somos gente de aquí. Ella tiene muchas referencias en persona y yo no ninguno. Sin embargo, pues efectivamente está en un callejón sin salida. Es horrible para... Primero, aquí en la capital, en el municipio de la capital, es donde está más confrontado el PRI y el PAN. Por tanto, la suerte de Margarita y de Riol estaba echada desde el principio. La capital la van a perder, fuere Margarita o sea Riol, la van a perder, la tienen perdida. ¿Por? Porque los simpatizantes del PRI no van a votar mayoritariamente por Riol. Riol. No, hay confronta, hay fricción. Y si hubiera sido Margarita, tampoco los panistas votarían por ella. Hay fricción, no les cumplió, dicen. Entonces llegan fracturados. Por eso yo lo que digo es que la única candidatura valiosa, más o menos segura, que tiene el Frente Pequeño, bueno, decían que era Frente Amplio. Mello. La única candidatura medio segura es la primera fórmula al Senado de la República, porque la ley dice que el partido que saca más votos se queda con las dos senadurías, las dos fórmulas al Senado, y que el que quede en segundo lugar se queda con una senaduría, la primera fórmula, que es la que le están entregando a Meli. Por tanto, yo creo que sí, la candidatura más o menos cierta y valiosa era esa. Entonces, yo no entiendo cómo, y para mí que fue un falso pleito, se pelean Riol y Margarita por la candidatura a la alcaldía que está perdida. Ahora, un pajarito de un... Te trajiste el de Venezuela. Un amigo que le hablaba un, a Maduro. Un muy buen amigo mío, que es priista, porque también tengo amigos priistas, un buen amigo mío que es priista, me dijo que Margarita platicó con el dirigente nacional, con el Alito. Con Alito, estuvieron allá en una reunión. Y Margarita le pidió la senaduría, sí, la primera fórmula. Y entonces, Alito, que estaba en la posición de buscar imponerla como candidata de nuevo a buscar la reelección aquí en Colima, que ella le dijo que no, que le interesaba la primera fórmula del Senado, y pues no eran los planes de Alito. Entonces, pues vamos a ver, en ese vamos a verle. Ya pues, caminaste. Y caminó. ¿Qué es lo que va a hacer esta mujer? Pues mira, nosotros no estamos para dar consejos, pero yo creo que sería saludable que se apartara de la política electoral por lo menos estos próximos 3 años. Pienso que sea saludable. Que pues no pero, sé. Pero si se va a MC, pues participa ya. Bueno, pues sí, pues si se va a MC y como candidata a la presidencia municipal, seguramente no creo, va a ser regidora. Más bien. Pero a la presidencia no, ella no quiere la presidencia municipal. Entonces, ¿a dónde se va con MC? Pues le tumba a Chuy Dueñas la candidatura al Senado, ¿no? No sé, pero si se va a MC como primera fórmula del Senado, no tiene, es una aventura, no tiene ninguna posibilidad, como no la tiene pues tienen chorrocientos mil votos, ¿no? Los de MC la tienen posibilidad, más que ustedes. La posibilidad de que MC pudiera meter a la primera fórmula del Senado se acabó a partir de que tumbaron a Samuel, porque Samuel sí estaba despertando, y yo creo que si Samuel hubiera sido candidato a la presidencia por parte de MC, habría logrado ubicar a su partido en segundo lugar, por encima del PRI y el PAN.
Y entonces su primera fórmula y llegar al Senado. Pero en esas condiciones, con un candidato muy gris, porque la verdad es que es muy gris el candidato de MC, pues esto no se va a desarrollar ahí en ese partido. Que por cierto, entonces, dicen que vino en días pasados. No, sepa Dios. Vino aquí. Imagínate, a tomarse unas fotos, no, ahí en Comar. Periodistas como tú. ¿Y qué tal cuando vino Samuel? Si es un argüendazo de los mil demonios por todas partes. Entonces, esa es la diferencia. Entonces yo pues la verdad es que a mí no ni me interesa lo que haga o deje de hacer la señora Margarita. A mí me parece que si a mí me tocara vivir una circunstancia de ese tipo, diría, voy a poner tierra de por medio, siquiera 3 años, y ya enseguida veremos qué no, y sobre todo la que viene está mejor porque es el relevo en la gubernatura, así que te imaginas. Sí, pero también ella, también quien tenga pies en tierra y crea que y quisiera competir por la gubernatura, sabe que debe estar en activo. Sí. En activo. No, y desde ahorita ya debe de estarse poniendo las bases. Y Margarita no tiene ninguna posibilidad de llegar en activo. Uh-huh. al 27. Ninguna. Ninguna posibilidad porque pero si se va por MC porque ya le hizo al fuchi a su partido y a su alianza, o esa alianza le hizo al fuchi a ella, pues ya se fregó, se acabó. Ahora, esto no de irse ella, por ejemplo, a MC, ¿no le viene a hacer un coco a Joel Padilla con su pretensión de reelegirse en el Senado? Los candidatos que lo sean de la cuarta transformación de Morena, la cuarta transformación, van a ser senadores. Y van a ganar la elección. Eso no hay ninguna duda. Se tiene más del 60% de intención del voto. ¿En dónde? ¿En dónde? En todo el estado. ¿Aquí en Colima? En el estado de Colima. Ni más del 60%. Más del 60% de intención del voto hacia la cuarta transformación. No, ¿Pueden perder algunos puntos? Sí. Sí. Si se postulan candidatos malos. No, pues medianones, sí. Pues sí puede bajar, pero si el frente pequeño está con el 20%, pues ¿cómo le va a hacer para llegar al 60%? Oye, pero entonces, a ver, caso Villa de Álvarez, ¿qué va a pasar ahí con ese la dupla? No, allí es, ¿van a poner es, a los dos? No, ya está resuelto que es Memo. ¿Sí? Claro, la encuesta resolvió que fuera Memo. Ya, no hay vuelta de hoja. Sí, Memo es el candidato. Ya salió Vladimir a reconocer y decir, órale, vámonos y empujar. Que eso es extraordinario. Sí. Si Vladimir hubiera hecho capricho y roto y dije, no, ya no estoy de acuerdo, entonces seguramente que se perdería Villa de Álvarez. Como se manifiesta unidad, yo creo que hay razones sobradas para que Tella esté muy preocupada. Yo no digo que esté ganado Villa de Álvarez. No creo todavía. Pero yo sí creo que se puede ganar si se hacen bien las cosas. Ese municipio es en el único en el que yo le veo competitividad al frente. No, y sobre todo pequeño. En una reelección. Uh-huh. En tal caso de Tey. Así es. En una reelección. En el único, porque ¿en cuál otro le ves tú eso? No lo hay. Comala no creo que tenga mayor problema. Es más, hasta si quiere el señor se puede reelegir. Ahí en Comala no tienen ustedes peso. Uh-huh. Ni tostón siquiera. No tienen ni candidato siquiera. ¿Cómo no? El mejor candidato es de Morena. ¿Ahí? Álvaro Lozano. Es un tipazo. ¿Sí? Lo respeta y lo apoya muchísimo el pueblo de Comala. Con ese ganamos, les damos 20 las malas. ¿No van a poner a Agustín? De casualidad. No, no sé. No, yo no sé. Lo que sí sé es que está siglado para el verde. Igual y puede ocurrir que el candidato pueda ser alguien cercano al verde como lo es Agustín, pero si lo fuera Álvaro, y yo digo que si lo fuera Agustín también se gana. No, ¿por qué? Porque se trae la mayoría en esa coalición de Morena, Verde, PT, etcétera. Entonces con cualquiera se gana, con cualquiera de los candidatos. Ahora, y más si hacen conjunción. Si, por ejemplo, vamos a suponer que fuera Agustín y que Álvaro no se encapriche. Uh-huh. Está bueno, lo acepto. Imagínate que Álvaro le dijera, oye Álvaro, ¿tú qué te tal vas si te vas a diputado? ¿Sí? Y hacen migas ahí con Agustín, uh-huh, ahí en Comala, y te metes acá la parte que toca la Villa y vamos, le metemos ahí. Entonces, no pasa nada. Esa gran ventaja tenemos.
Ve tú cómo, por ejemplo, el Frente Pequeño no ha presentado ningún candidato. ¿En dónde? Aquí bueno, en el no, estado. No, oficialmente no, no, no hay candidato. Oficialmente ninguno. Sí, no, no hay. Con la sola excepción que se ha mencionado formalmente de Meli. Sí. Ningún candidato. Y ve cómo en Morena sí. En la 4T sí. Y antes, cuando estaba el partidazo dejaba que se revolotearan los de oposición, ahí un desgarriate, y hasta el último decía, ah, estos son los míos. Y ahí los, les dejaba, agárrenlo. Ahí sigan peleando. Y ahora no, bueno, pues hagan lo que ustedes quieran, ahí sigan luchando con sus precandidatos, y pues órale, ahí van los nuestros. ¿Qué otra cosa yo veo en este proceso? De que se anunciaron las cuatro postulados que se postularían para las alcaldías más importantes porque son atractivas, o sea, uh-huh. La gente quería saber, pero el hecho de que no se hayan anunciado los que serían postulados para las otras no quiere decir que haya conflictos. Bueno, no es ninguno. Que no estén anunciados, ya se ha especulado, porque sí, es la palabra, así es. De muchísimos demás. Te hablo de Lupita Solís, Cuauhtémoc, Lupita Solís, clarísimo. En Coquimatlán dicen que va a repetir la señora Leonor. Armería, pues la presidenta dijo que ella se así va es ella, a dedicar a sus cosas. Ella probablemente sea candidata a diputada, pueda ser, sí. Porque ella hizo buen trabajo y está bien, sí, calificada. Pero no se le ve mucho entusiasmo de querer. Acá en Tecomán, pues ya está armado con Armando ya está. Pues el único asunto es Minatitlán, allá con Mancilla, que también. Que va a ser mujer. Que le salieron con que es mujer ahora. Y a ver qué hay sobre ahí. Pero hay mujeres destacadísimas ahí en Mina. Pero son priistas. Y la mayoría, mira, o panistas. Yo digo, ciudadanas destacadas y que amen a su tierra. Que sean honestas, pues caben. Yo el otro día me puse a hacer memoria de las mujeres que de mi clan, y me acordé de una de origen priista que uh-huh. fue presidenta municipal, creo que se apellidaba Ochoa. Más atrasito, ¿no? Porque sí, últimamente muy sí. Buena, muy fue. Cuando fue presidenta municipal, destacó por su transparencia, por su don de gente, muy atenta con la ciudadanía. No, y sobre todo muy activa. Sí, y entonces digo, bueno, ¿y por qué no? Yo les diría a los de Morena y a los del Verde, ¿por qué no van y buscan a esa mujer y platican con ella, a ver en qué ánimo anda? Regalémosle a Minatitlán una buena presidenta municipal. Uh-huh. ¿Se la merecen los de Minatitlán? Entonces yo creo que no hay mayores dificultades. ¿Y Tlahuacán cómo le van a hacer? También es mujer y ahí era una bronca porque también había. No, pues Carrasco ya se metió en un berenjenal. Sí, en principio él no puede. Él no puede. Pero bueno, había como unos 4 o 5 perfiles de candidatos hombres. Uh-huh. Y pues es mujer, pues valió carajo. Pues entonces. Ahora búsquenme una mujer. Hay mujeres destacadas, ¿eh? Hay mujeres. ¿Cómo no? Pero vuelvo a lo mismo. La mayoría ha sido mujeres, del PRI. Que le saben y que podrían hacer un buen papel. La diputada no se va a meter en ese berenjenal. ¿Cuál diputada? ¿La de ahí, de Islahuacán? No, de ahí es el diputado es que abarca de Tecomán, es Julio. Ah, y abarca Julio Cano. Sí. Abarca Islahuacán y parte de Tecomán. Uh-huh. No hay diputada de Islahuacán. Hay mujeres valiosas. Yo te mencioné, por ejemplo, una que conozco de mucho tiempo, se llama Margarita. Ella trabajaba en el hospital de ahí, Mago Gómez. Uh-huh. Una mujer honesta, inteligente, comprometida, trabajadora. Está retirada de la cuestión política. Participó con nosotros cuando postulamos a José Cortés, ella iba como candidata síndica. Pero sí, se retiró, está completamente retirada. Pero es una mujer muy valiosa. Uh-huh. Hay una hablan de una mujer que fue quien sustituyó a Crispín cuando Crispín desgraciadamente falleció y dicen que hizo un papel aceptable. La propia esposa de Crispín es una mujer que, en lo que se sabe, es una mujer que también que movidita suyo, y demás, ¿sí? y hay muchas mujeres ahí, por ejemplo,
Uno de los prospectos que querían, que buscaban ser candidatos por parte de Morena, es un compa que se dedica a los papayos, que se llama Jorge Ramírez. Un extraordinario tipo, ¿sí? Pero su esposa, yo digo que le saca 10 y las malas a su marido. O sea, es una mujer, se ve preparada, con carisma. Jorge se ve medio rupestrón. La señora no, se ve con mucho carisma y muy inteligente. O sea, agarra los temas de lo que sea y le entra. Y una mujer de esas, pues claro que puede ser presidenta y una buena presidenta municipal de Iztahuacán. Entonces, vamos a ver qué pasa. Creo que la resolución todavía queda todo febrero. Uh-huh. Queda febrero y marzo. Hay que ver qué es lo que presenta los otros partidos también. No, pues acá, ya sabes que acá no hay pierde. Tan, 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 y listo, vámonos. Facilito. No, si son ejecutivos, acá no andan contigo. Con saber de qué se trata, y a ver si pueden. Y con el jefe. Oye, ¿y qué va a pasar con el Estado? Ahora sí que todo este borlote electoral va a frenar el Estado. ¿En qué? Pues en acciones, en el trabajo. No, pues en principio, en presupuestos y demás. No, hombre, olvídate. Más dinámicos que nunca en lo que va de sexenio. No, este año. Sí, así es. Este año no se va a detener nada, vamos para adelante. Estamos a 25. 25 de ya 25 enero. Días de enero. Así es. ¿Sí? ¿Y por dónde vamos a empezar? Por ejemplo, yo esperaría que antes de que termine enero, muy a principio de febrero, esté listo el proyecto agropecuario con el que se está trabajando para impulsar al campo. Se manifestó punch, ¿cómo le dicen? Músculo. Ajá. Por ejemplo, con la determinación que a mí me parece sabia de la bequita para los niñitos de preescolar y primaria. Se están haciendo obras por todas partes, pero por todas partes. No solamente la autopista. Hoy platicaba con Marisol y no me traen un mundo de cosas haciendo por todas partes. Claro, pero no se publicita ni tampoco son obras para únicas. No. Estamos hablando de falsetes, cositas. Obras útiles. Obras que transforman, se les llama. Ay, Dios. Ay. Oye, ¿en qué quedó la vía rápida? Ya ahora sí ya se escucha que ya. Y que había la convocatoria hubo ahí interesados. ¿Vía rápida o el libramiento para que ya no sí, pase. Sí, es lo que yo sé, que está la convocatoria en curso. No, ya cerró el plazo, ya terminó. Ah, entonces tienen que llegar ya las propuestas que haya. Y conclusión, se va a hacer el libramiento. Se va a hacer el libramiento con la gobernabilidad del Estado. Gobernado por el Estado. No, lo va a hacer la iniciativa privada. Sí, pero gobernado, operado, o sea, ¿cómo te quiero decir? No se le va a entregar acríticamente al concesionario. Al concesionario, y mucho menos comprometiendo las participaciones federales, como había firmado Nacho Peralta. Por cierto, de origen priista. ¿Quién sabe de cuál será? Un saludo, ahorita. Nacho. Te saludamos. Candidato a senador. Ojalá y devuelvas. No, y devuelvas. Sí ha venido a 2-3 eventos sociales. Bien, no, pues es buenísimo para los sociales. Fíjate que y no es cobardía en hacer leña del árbol caído. No, pero no saben eso. Pero en la próxima ventana me voy a permitir compartir un artículo que publiqué sobre Nacho en el diario de Colima. ¿Ya como gobernador o antes? Escribí allí cuando era gobernador. Ah, ya. Uh-huh. Y que se avecinaba que se venía el 21. Uh-huh. Y no cometería ninguna infidencia. ¿Por qué? Porque fue un artículo publicado. Y más porque en alguna ocasión, en una reunión que tuvimos en PUC, en la que estuvo Nacho, pidió que lo leyera. Entonces lo leí. Pues sí, pues ahora en la próxima se lo voy a regalar a nuestro auditorio que está tiene espacio. Oye, espérame tantito porque mira, ya se me acumuló aquí los léele tú. Mensajes, vamos a ver si puedo leer algo. Ay, Dios, ya empezamos. Por lo menos menciona a todas las personas. No, mira nomás, chécale nomás. Ve cómo te soy. No, sí, qué barbaridad. Ya yo apuesto doble contra sencillo que no hay entrevistado que jale tantas llamadas. No, cómo no. Allá
Bueno, ya puesto. Tu exgobernador también tiene lo suyito. Rosario, enviamos un saludo a todos ustedes. Estamos desde la ventana, todos sus mensajes los estamos recibiendo y con gusto vamos a darle lectura. Algunos de ellos, porque sí, ya estoy viendo aquí que son muchitos. Rosario Contreras, te enviamos saludos. Rosita BJ también. A Mayrani Osorio, también le enviamos otro saludo. José Sánchez, Kim PC, Lucina Contreras, Nora Muñiz, Blanca, con K, Blanca Hernández, Osuay Montt, Levi Roberto Sánchez, Stephanie Ceballos, Antoine Roberts, Norma Rosales, Yesenia Álvarez, Adela Rodríguez, Alma Solórzano, Godínez Díaz, Marichuy Ruiz, Héctor Rodríguez, Morales Morales, Marta Hernández, Escobar Escobar, Insay Guzmán, Alonso Torres, Alonso, vamos por Xochitl. Eso, ahí está, ya ves. Está bien. Es de los buenos. No, pues imagínate que no sacaron ningún voto. No, ya ese es uno. Claro, por eso uno, debe sacar algunos votos. Pues Lupita Sandoval, un saludo. Olga Silva Moreno, también te enviamos saludos. Sol Estrella, también. A Mayrani Jiménez, saludos. Marina Sugey Díaz. Osiris Edith Angulo. Jorge Muñiz, María Guadalupe Díaz, Diana Ciprián, Noticias Manzanillo, Mayrín Moreno, Oscar Santana, Oscar Rafael Delgado, Lisbeth Sandoval, Mara Medr, Aido Zaragoza, Noticias Manzanillo. Profesor, ¿cómo va la lista de pluris al Senado? Ahí lo tienes, ¿qué más? Nomás él y ya, no va a haber otro. No, la verdad es que yo no sé cómo vaya. Yo creo que no va a haber ninguna gente del estado de Colima. No veo a ninguno que se esté aventando, ninguna que se esté buscando, y tampoco veo ánimo ni se ocupa de parte de la Dirección Nacional de meter gente de acá. De esto, ¿sí? Solo que López Obrador diga, metan a Yernoldo. No creo que haya dedazo, no, para nada, no, nunca. Así que si no, de casualidad, no habría dedazo, porque diría, y dirá, nomás tiene una trayectoria de cerca de 50 años. Es mi compadre, métanlo, ¿y qué? Y griten y hagan lo que se les pegue la gana. Bueno, profesor, ¿cómo ve la lista de pluris al Senado? ¿En dónde está Alito y Marco? Sepa. Y serías, qué asco, serías compañero. Imagínate de Alito. Alito, por eso, ¿cómo no estás? Sé, Arnoldo, tenía mucho que no le, te veía. Le diría, mire, señor presidente, le agradezco su gesto, pero no me interesa compartir el pan y la sal. Con tipejos como esos. Préndeme fuego si quieres. dice aquí que cómo ves la decisión de Lizy. Justamente Lizy Moreno, la hija de Fernando, la diputada, ella dio a conocer que declinaba la invitación que le hicieron para ser candidata a diputada federal, y que ella va a buscar la reelección como diputada local. Sí, y lo que vi de él dice que decía, por allá le invitaron a formar parte de la lista de representación proporcional de ¿sí? candidatos a diputados federales. Sí. Y bueno, yo pienso que hizo lo correcto, máxime si lo que le ofrecían, el lugar que le ofrecían no era un lugar de seguridad. Sí, sí. Ahora sí que nomás para la lista. Pues sí, pues nomás para rellenar, pues imagínate. No, pues eso yo vi a muchos. ¿Cuántos diputados calculo yo que va a meter el PRI en la jurisdicción a la que le corresponde Colima? Pues unos 4, si le va muy bien, 5, 3, 4. Y si le ofrecen a Lizy el 6 o el 7 o del 5 para arriba, franja de riesgo, ya no. Y pues nomás va a estar de relleno. El 8 no, pues estaba jodida. Pues no, evidentemente que nomás iba a ser un relleno. Y si no, al tiempo. Vamos a ver cuántos entran de. Entonces, allí se le quita la heroína a mi amiga Liz y no aceptó porque no iba en lugar de seguridad. Si hubiera ido en el primero, en el segundo, órdenes, ya se la llevarían de Cuauhtémoc. Pues. Rocío Rosas, un saludo para ti, a Dago González también, a Berito Espinosa, Ricardo Ortiz, Arturo Madrigal, José Antonio Martínez, Araceli Sánchez, Eduviges Vázquez, Karen Adalid Mendoza, Mayra Morales, Adelita Palma, Felipe Cortés, Nancy Vargas, Jade Camacho, Will Martínez, Mari Murguía, un saludo, hija.
Oscar Ábalos, Karen Lisset Maldonado, Luz García de Ibáñez, de Albañez, Sandra López, Glenda Lucas, América Gómez, Diego Amador Parrales, Juan Herrera, Mireya Pérez, Oscar Olivera, Alma Jiménez, Bequia Cedecer, Maldonado Juan, Carlos Guillermo, bueno, a ver, híjole, no, preguntas, no veo, aquí hay una pregunta. Ah, de Noticias Manzanillo, profesor, yo escucho que manejan muchos porcentajes. 1%, ¿cuántos votos son? En el, depende de qué porcentaje vaya a votar. Y no sé dónde, en qué jurisdicción se pregunta. Si es en el país y si hay promedio 100 millones de electores y votan de votantes, 60 millones, entonces 1% sería más o menos como 600 mil votos a nivel nacional. No, pues en Colima, que son 800 mil. No, bueno, perdón, sí. El padrón debe tener como 300, 400 mil. No, tiene más de 500. Ah, más de 500. Cerca de 600, ¿no? No, pues, sí. Entonces, el 1% en Colima, si votaran 400, ¿qué sería? Pues 4 mil, no. 40, ¿no? Ah, el 1%, 4 mil, sí. 4 mil. 4 mil votos, el 1%. Pues entonces, para que un partido mantenga su registro, ocuparía. El 3% mínimo. Por lo menos, entonces serían por, oye, lo por menos cierto, 12 mil, 15 mil votos. Nueva Alianza va solo, a lo que supe. Sí, fue, según nosotros sabemos, una indicación nacional. ¿Sí? De la maestra, buscando conservar el registro. ¿De quién? ¿Del Becer? Del, pues sí, de la creadora, partido, ¿verdad? De su partido, sí. Ella es la creadora de. Porque si se fueran en coalición, seguramente que lo perderían. Entonces, pero traen un desgarrete muy, muy, muy jodido en Nueva Alianza, aquí en el estado. En el estado está peor que el de ustedes, no, Pues yo no, ahí sé, se van parejeando. De nosotros, no sé a cuál te refieres, pero. Pero, mira, por ejemplo, Miriam Gudiño, que es diputada de Villa de Álvarez, con Quimatlán. Ella ni loca se va con ellos. Hay una amiga maestra. ¿Pero qué les van a ofrecer acá a ustedes? En Morena, no, pues, no ustedes, sino un Morena. Mundo de posibilidades acá. Sí. Desde que pueda volver a ser diputada, que pueda ser para formar parte de la administración, a que pueda 20 cosas. Sí, entonces ellos traen un problema muy serio. Pregúntale al que está en el trabajo, Pinto, a ver si se va ya de candidato con ellos. Pues qué va a andar haciendo allá. A ver si se va de Morena, pues no. Entonces, traen un problema muy serio. Yo conocí el caso de una compañera a la que le ofrecieron. Oiga, le tengo una muy buena noticia, le decía el dirigente. Voy a ser. Va a ser usted candidato a presidenta municipal y la ciudad de tal municipio. Y entonces, candidatura de primera, entonces que le dice, algo que le dijo así más o menos, oiga, pues no, fíjese que no me interesa, no quiero ser candidata. En esos burlotes. Pero mire que le dice, ¿qué le parece, profesor? Le acepto una candidatura. El primer lugar de la lista de representación proporcional hasta de yo partido para hasta los, yo para tener, oh, es que así no se puede. No sé. Entonces la situación está muy complicada para las gentes de Nueva Alianza, muy complicada. No, pero tiene que competir y participar y sobre todo buscar seguramente el, más del 3%, efectivamente, buscar el 4%, búsqueda del 3%, o porque por lo menos si no, el 3%, híjole, así es. Y acá en el caso de la coalición de Morena, pues no es soberbia, sino es que es una realidad. Así andan las cosas. Y ojalá y los candidatos de esta coalición entiendan ese regalo que les está haciendo el pueblo de México. Les está confiando. Oye, pero todos los que chambearon, yo no estoy de acuerdo ahí en esa forma. A ver. Por ejemplo, vamos a hablar de los cuatro que están destapados. Los cuatro ya, sí, oficialmente. Viridiana, Armando. Rosy Vallardo y Memo. ¿Quién de ellos no chambeó?
No, no, esos cuatro sí están. Chambeadores. Okay. Y si fuera la candidata en Cuauhtémoc, Lupita Solís, ¿podrías decir tú que no chambeó? Chambeó, qué horror que chambeó. Si fuera en aquí en Comala, Agustín o Álvaro, chambearon. Entonces, sí, sí. Bueno, hay mucho que se calienta porque es caliente. Que no han chambeado, que nomás de repente a ver qué pega. Pero pues no van a pasar, eso no van a pasar. Tienen que formarse en la fila. Y la fila es andar en las colonias, andar en las comunidades haciendo trabajo. Acabarte los zapatos. Y suela. Diana Laura González, te enviamos un saludote, amiga. Lunamar Bella, Enrique Zun. Cris Peralta, te enviamos otro saludo. Jonathan Guerrero, a ver, ve viendo, a ver qué nos vas a leer, porque la vez pasada sí, más dijiste. Fíjate, me quedé. Ya está caliente ese libro. Te dije, me quedé. Dijiste que ibas a escoger uno. Manuel Alemán, Jocelyn Magaña, Silvestre Hernández, May Chávez, Wendy Morales, Roberto Cruz, Conchita Elisa Raraz, Gerardo Melgarejo, Lorena Ochoa, Farah Roger. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. Seguimos aquí desde la ventana y ahorita Arnoldo va a rescatar uno de sus textos que uh-huh. tiene en su libro, porque no ha publicado más que uno y es el único que trae. Ni modo, pues. Y algún día traerá otro. Aquí le dicen pues, que lleva tres, pero pues no, pues aquí dicen que nomás uno, yo no discuto uno. Nada. No, aquí fueron ensayos en tu vida. El primer libro que publiqué se leyó mucho más que este. Bueno, es que esté muy local, pues. Sí. Aquel no. No, es que te falta. Aquel denunciaba un problema nacional, uh-huh. la corrupción dentro del sindicato magisterial. Por eso se llamó El Poder del Contubernio. Estás equivocado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido el más transparente. El paladín de la democracia y transparencia. ¿Eh? Con él no te metas porque te expulsamos. Es correcto. Y no, verás cómo los ocupo. ¿Qué fue siempre? Te voy a platicar una de tu amigo Fernando. ¿Eh? Ah, ¿sí? Va. Que no es mi enemigo tampoco, ¿eh? No, ni lo quiero como enemigo, ¿eh? No se me antoja. ¿Qué necesidades de Colima? No se me antoja. También, ¿cuál problema? es una anécdota que se llama Ay Menudo. Bueno. La puedes encontrar así media groserona o media, media machista. Tú aviéntala, hombre, pero bueno, ya. Para el mes de septiembre de 1997 ya hacía rato que se había celebrado la polémica elección estatal de aquel año. Ya había recibido mi constancia como diputado local electo, listo para tomar posesión del cargo a partir del 1 de octubre. No obstante, seguían las manifestaciones y protestas de panistas y muchos ciudadanos comunes que estaban convencidos de que Enrique Michiel había ganado la gubernatura y Fernando Moreno se la pretendía ganar en la mesa. El PAN había impugnado la elección y el caso ya estaba en el Tribunal Electoral Federal en espera de su definitiva resolución. Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana de aquel día de septiembre. Me acababa de bañar y casi terminaba de vestirme para sentarme a almorzar cuando escuché en la calle frente a la puerta de mi casa un ¿quieres visita? Me asomé y vi que los visitantes eran Fernando Moreno y Ramiro Santana. El de la voz era Ramiro Santana. Les invité a pasar y aún de pie les dije, me disponía a almorzar, ¿gustan? Con mucho gusto respondieron. Su respuesta me obligó a realizar una espontánea precisión que en cierta forma, vista toro pasado, resultó un albur. Dije, solo les aclaro que el menú no es muy diversificado. Hay menudo y eso sí, muchos huevos. Yo me almuerzo un menudito, dijo Fernando, secundándolo Ramiro. Sí que traían ganas de platicar, como dicen en el rancho, estaban embuchados. Pues le pegaron hasta cerca de la 1 de la tarde. ¿Cuál era el asunto que llevaba Fernando? Me pedía que programara una rueda de prensa y que como líder periodista y diputado electo declarara que él, que Fernando, era quien había ganado la elección, que él era el gobernador electo. Obviamente me negué de forma enérgica y rotunda, pero él volvía una y otra vez a la carga.
en algún momento me reclamó: ¿qué te han dado los panistas? Nada. Ni me han ofrecido, ni les pido, ni les aceptaría nada. Tú sabes que tenemos diferencias ideológicas de fondo. Pues por eso no te entiendo. ¿Qué andas haciendo apoyándolos? No, no entiendes, Fernando. Yo no ando apoyando a los panistas. Apoyo por principios el respeto del voto. Por eso te digo que no comas ansias. Espera que resuelva el trife. Es más, yo creo que resolverá a tu favor, porque los dirigentes estatales y nacionales del PAN no le pusieron toda la carne al asador, y una vez que resuelvan, con mucho gusto salimos a reconocer el fallo. No, entonces ya no me sirve de nada. Es ahora, antes del fallo, dijo. Y se fue con todo, ofreciendo un sinfín de garantías y le apoyaba, incluidas propuestas para secretarías de su gobierno y delegaciones federales, en cuyo nombramiento los gobernadores de entonces influían. Fue entonces cuando acabé la plática diciéndole: no tiene sentido seguir hablando del tema. No he abierto expediente como traidor y no lo voy a hacer ahora, ni pienso hacerlo nunca. Ellos se fueron agradeciendo el delicioso menudito. Eso es el menudo. Bueno, pues un saludo a Fernando y que en paz descanse. Un saludo a Fernando y Ramiro. Y un saludo a, exactamente, en paz descanse Ramiro, y un saludo a Lisi. Lisi, que es una mujer que ¿cómo te quiero decir? Es una mujer buena, con iniciativa, y qué bueno que está ahí participando, y qué bueno que se esforzó en la diputación. Mis respetos plenos para los dos. Claro. Y mi cariño y mi afecto para Lisi, y mi respeto a Fernando. Pues un saludo para todos ustedes, y desde la ventana, pues ya nos vamos. Mire, por aquí me ponían un letrero, pues yo leí todos los comentarios, pero nada más Noticias Manzanillo y por ahí algún otro, porque dice Fernando Sánchez Valdés que si no leen los comentarios o puras buenas para los entrevistados, pues pónganme las malas para el entrevistado también. Pon todas, no, hay las que ver si Brasil dijo algo, hay que ver qué es lo que planteó, ¿no? Y atentámoslo, ¿no? Jorge Padilla González, Juan Carlos Flores, he estado leyendo todos los que pasaron, mira, ahí están todos, pero pues ve nomás, mira, no, pues ve. Sí. Ahí está. Pues va, es que 150. Tiene mucha gente que escucha. Archivo Digital es muy muy serio, yo lo creo. Un espacio no muy serio. De la seriedad de, y no, fíjate bien, no dudo de la seriedad de Archivo Digital, pero no dudo de la popularidad de La Ventana, desde La Ventana. Ah, no, no, jamás. O sea, hace el programita que no, sí, se abre La Ventana. Muchísimas gracias, no, para sí, todos quienes se comunicaron. Claro. Y si hay alguien que no se leyó su comentario, pues me perdona y me disculpa, no, pero no, yo estuve mí, casi yéndome de uno por uno. Sí, porque cuatro. Luego hay mucha gente que solamente manda el mensaje de decir saludos, pero me gusta o no sé. Y entonces pues allí no hay ningún cuestionamiento, ningún comentario. A ver, deja darle una buscada, pero dice, mandó cuatro, pues, ¿estás seguro, amigo? ¿Estás segurísimo? Aquí está uno. Uh-huh. Antes el señor Arnoldo en el PRD tenía muy buena amistad con Griselda Martínez. Lo recuerdo muy bien que detonó Arnoldo esa amistad. ¿Qué detonó Arnoldo esa amistad? ¿Qué detonó? Bueno, no le entiendo bien, pero lo que dice es cierto. Sí. Pues, y yo sigo sin ser enemigo de Griselda. Pues ¿no? Es que. Y Griselda, desde mi punto de vista, cometió muchos errores, pero yo no soy enemigo de ella. No, y además. En absoluto, empujamos muchas cosas juntos. En política, yo siento que es difícil hacer enemigos, hay adversarios. Y en los procesos electorales los adversarios se dan con todo. Sí, pero los adversarios, hay que aprender a ser adversario, no enemigo. No, por eso. No, yo no dije el enemigo. Es decir, el adversario maduro, pasado la contienda, tiene que saludar a los contendientes. Dar la mano. La mano, o sea, no tiene sentido. Quedar con el rencor. Y en el caso de Gris, pues yo reconozco a Griselda, que fue una compañera que fue miembro del PRD.
donde estuvimos nosotros, y cómo no. Pues en fin. Activa, se incorporó a Morena inclusive antes que yo. Luego tuvo problemas en Morena hace tiempo, creo que les cancelaron la afiliación un rato, después se reincorporaron. Entonces, yo la respaldé para que pudiera ser candidata a la presidencia municipal desde mi humilde participación. Uh-huh. En las dos ocasiones, ¿eh? En las dos ocasiones, yo creo que allí pues ganaron las pasiones y normal pasiones y descalificaciones, no sé, algunas ansias por ahí. No quisiera yo meterme a berenjenales. Así es, sí. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos, muchísimas gracias. Y pues mil disculpas al amigo que decía que no. Igual a Janet Méndez, pues amiga, lo que estás dando a conocer aquí tú, yo no lo puedo comentar de esa manera porque no nos pones aquí un documento o algo donde avale este dicho que estás dando tú a conocer. Yo la verdad no sé si esto que tú estás diciendo efectivamente se plasma en una realidad documentada. Pero bueno, gracias de todas maneras por participar. Janet Méndez. Y gracias a todos ustedes desde la ventana, ya sabe, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. ¿Qué es tu cargo? No cargas nada, tú. Soy secretario, dignamente secretario de Capacitación y Formación Política de Morena en el estado de Colima. Tú eres arrocero, un productor arrocero que ha venido a más. Campesino de cepa. Y sepa Dios si sepa Dios, no, pero ¿cómo le va a ir este? Este año pasado no sembré arroz, ni este que viene voy a sembrar, no tengo tierra para eso. Y no, mi tierra la tengo, voy a sembrar una cañita, acabo de cortar mi caña. Donde estaba la caña, como la voy a acabar, ahí voy a meter maíz. Para mañana, previsiblemente, plantamos, sembramos ya de maíz una parte. Ajá. Y pues ahí está mi parcela, la vista de todo el mundo. No raja. Mucho trabajo. Esa es la cosa. Gracias una vez más, tenga usted muy bonita tarde y los esperamos el próximo jueves desde la ventana con Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Mis disculpas a todos los amigos que pues nos dieron a conocer aquí que estaban en la transmisión, pero sí son, pues yo conté así de bote pronto como 100, 150 gentes. Muchas gracias a todos ustedes.